corte informativo Notimex. En el marco de la presentación oficial del modelo educativo para la educación obligatoria, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que no podía condenar a las niñas, niños y jóvenes del siglo XXI a una educación del siglo pasado y que el lanzamiento del nuevo modelo educativo cierra la primera etapa de un gran proceso de transformación. El liderazgo de la minoría demócrata del Senado amenazó a la mayoría republicana con paralizar el gobierno federal si colocan el presupuesto para el muro con México y deportaciones en la ley de gastos. A 4 años de la elección de Jorge Mario Bergoglio como Papa, su proceso de reforma en el Vaticano y en la Iglesia genera críticas. Pero para el cardenal brasileño Claudio Humes es un fenómeno normal porque todas las reformas suscitan resistencias. Delta Airlines anunció que adquirió el 32% adicional del capital social de Grupo Aeroméxico, es decir, 228 millones de acciones por un monto de 620 millones de dólares. Luego de que se anunciara la sanción de 1 año para el paraguayo Pablo Aguilar y para el argentino Enrique Triverio, la Asociación Mexicana de Árbitros informó que se reincorporan a los trabajos en la Liga MX. El embajador de México en Perú, Ernesto Campos Tenorio, dijo que la exposición Orozco, Rivera y Siqueiros, Modernidad en México 1910-1966, es la más importante que ha llegado a este país sudamericano en décadas. La cinta estadounidense Kong, la Isla Calavera, fue la más taquillera del fin de semana al recaudar en sus primeros días en cartelera 109.69 millones de pesos y la asistencia de 2 millones de personas. Notimex, comunicación global.